Palia es una bolsa de contratación turística, se llama Volcotour, y en torno a esta bolsa de contratación turística, en la que tenemos a prácticamente todos los mayoristas de España y algunos también internacionales, reunimos con todos los hoteleros de Galicia, más también algunos del norte de Portugal y también de Castilla y León. Es una agenda que nosotros programamos, le preguntamos al mayorista con qué hotelero o qué tipo de hotel desea entrevistarse, al hotelero le preguntamos con qué mayorista y entonces establecemos esa agenda, con lo cual a finales de esta feria vamos a tener en torno a las 2.800 citas que se han establecido aquí en la bolsa de contratación. Estamos en torno a los 35 o 40 millones de euros y bueno, hemos notado un poquito el bajón en cuanto a agencias de mayoristas, pero no al número de mayoristas. Esto viene debido a que algunos cayeron, otros se fusionaron, otros fueron absorbidos, pero de todas formas el negocio sigue funcionando. Tenemos más hoteleros que nunca en esta edición y esperemos por lo menos conseguir las cifras del año pasado. De cómo antesala a la... a esta bolsa de contratación y teniendo en cuenta que tenemos muchos profesionales del sector, lo que hacemos cada año es promocionar un producto turístico. No tenemos esa feria de turismo generalizada, no. Tenemos dos stands de información genérica, pero cada año lo especializamos o lo dedicamos a un producto turístico. Este año lo vamos a dedicar al enoturismo, para lo cual hay jornadas técnicas que ahora mismo se están desarrollando donde nos analizan la situación exacta en la que está el sector en ese momento en Galicia, la experiencia que hay en otras comunidades, las posibilidades también que tenemos de desestacionalizar la temporada y también otros recursos paralelos para los bodegueros, ¿no? Lo dedicamos al enoturismo y entonces aquí todo el visitante que venga va a comprobar todo lo que implica el enoturismo en Galicia. Tenemos todas las rutas de las denominaciones de origen, tenemos los establecimientos más emblemáticos de enoturismo que hay en Galicia, distintos productos derivados del vino, en definitiva 25 o 30 stands del agrado de todo aquel que esté interesado en el turismo y en el enoturismo en particular.